Guía de México. Presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches, querida audiencia. Qué gusto saludarles. Yo soy Karim Goudiabi, el conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias. Les saludo desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast aquí en la Ciudad de México. Hoy, como siempre, hemos preparado un programa especial eh, compartiendo, por supuesto, lo mejor de la industria inmobiliaria. Para todos ustedes que están pensando en invertir su capital o bien aprender, por supuesto, sobre el sector inmobiliario, les invitamos a que se queden con nosotros durante. Todo este programa, donde vamos a platicar, como siempre, el martes de temas eh, comerciales. Eh, y que nos puedan, por supuesto, seguir en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo, Inversiones Inmobiliarias. Antes de que arranquemos nuestra primera sección, donde vamos a platicar eh, de cómo fabricar el dinero con los bienes raíces, les quiero recordar que tendremos nuestro webinar especial de inversión donde vamos a rifar un terreno, un lote de inversión de un valor de 182 mil pesos. Esto lo vamos a hacer en compañía de Carlos Nava y vamos a eh, presentar la oportunidad de inversión en Yucatán. Si tú me escuchas regularmente en el programa y estás interesado en invertir, es tu oportunidad de poder aprender cómo hacerlo de manera inteligente, pero también de poder tener la oportunidad de ganar un lote 100% gratuito. Al cabo de este webinar, la única condición que necesitamos lograr y alcanzar para poder rifar este lote es alcanzar mil personas. Así que te invito a que nos contactes al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. Pero vamos a regresar a lo que. Te podría permitir estar invirtiendo, que es saber ganar dinero, gracias a los bienes raíces. Para, ellos, para ello perdón, vamos a platicar con Carlos Moreno, el gerente de la Masterclass. Y Carlos, es un gusto tenerte por aquí. Estamos en un mundo donde hay cada vez más información, cada vez más distracciones, cada vez más, eh, diría, una búsqueda de este objeto brillante que te puede acercar al éxito. Cuando yo te diría de manera muy concreta, la mejor manera de poder alcanzar el éxito está comprobado, es invertir en bienes raíces. Buenas noches, Karim, ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio. Completamente de acuerdo. En un mundo cada vez más digital, donde la información está a la mano de las personas, pues podemos perder la brújula de nuestros objetivos con esto llamado el síndrome del objeto brillante. Mira, este es importante y es muy interesante este, este aspecto, Karim, porque. Bueno, nuestras vidas eh, parece que cada vez van más revolucionadas, van más rápido. El mundo es muy rápido para nosotros y lo que nosotros necesitamos es información para poder llevar a cabo y poder sortear todas, todos los obstáculos que tenemos día con día. Pero justamente aquí es donde yo comento: no hay que perder la brújula, porque de tanta información parecería que tengo que aprender eh, muchísimas cosas y no me enfoco ni en una ni otra. Como decimos aquí en México, ¿no? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, no pasa absolutamente nada. Y la realidad es que se pierde completamente el enfoque de las prioridades cuando se buscan objetivos que además muchas veces ni siquiera estaban en nuestra cabeza, pero los vimos por innovación, vimos algún proyecto, alguien me habló de algo que no sabía al 100% y yo quiero entrar. Entonces eso me, me, me provoca un riesgo de desenfoque muy, muy grande. Y es algo que tú has mencionado a lo largo de, de este programa, yo te he escuchado, el enfoque la constancia y un vehículo adecuado te va a permitir llegar al éxito. Y hoy por eso estamos aquí hablando del enfoque de, de un vehículo como lo son bienes raíces, que le permite a las personas lograr su libertad financiera y los objetivos que se han creado en su vida personal y profesional, Karim. Estoy convencido de esto. El enfoque y... El vehículo. Y si al final entiendes esto, entiendes que vas a poder tener éxito en cualquier sector donde hay crecimiento. ¿okay? Era muy interesante estas últimas semanas porque hubo mucho debate sobre, por supuesto, la reforma eh, de las rentas aquí en la Ciudad de México y hemos platicado de esto el miércoles pasado en el programa. Eh, la Sociedad Hipotecaria Federal eh, compartió el hecho de que las viviendas seguían creciendo de valor de manera importante un 9.7%, para ser muy preciso, y cada vez que yo escuchaba a personas quejarse, que lo entiendo porque es cada vez más difícil, yo como asesor inmobiliario decía, pues sí, pues me estás pagando un 10% más cada año, vehículo adecuado. Ahora, si yo quiero aprender de bienes raíces, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, Kevin, esta, esta respuesta es muy interesante porque tenemos nuestra masterclass inmobiliaria. Y para todas las personas que nos están escuchando y viendo, si usted está interesado en participar en Bienes Raíces, este es el curso, este es eh, el vehículo que te va a llevar a aprenderlo. ¿Por qué? Porque primero tiene un enfoque 100% en Bienes Raíces, porque es un entrenamiento de tipo comercial en el sector. Es decir, para que tú puedas especializarte en un área, tienes que entrenar, tienes que hacerlo muchísimas veces. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Platicaba con una persona que tuvo la oportunidad de estar en Juegos Olímpicos. Y me decía, Juan Carlos, una persona de tiro con arco de, eh, de Juegos Olímpicos tiene que estar tirando más de 800 flechas en un día. Imagínate la, la, la cantidad de tiros que tiene que hacer. La repetición constante y el enfoque te permite llegar al éxito. Y esto es justamente lo que nos dice la Masterclass Inmobiliaria como entrenamiento comercial. Porque además tiene una estructura muy clara para nuestros participantes. Vas desde temas comerciales, temas legales, temas fiscales y marketing. Es decir, este proceso en, estos, en estas cuatro unidades van a permitir al participante conocer a detalle todo el proceso de venta y colocación de un bien inmueble. Lo que a, a, en consecuencia da la profesionalización de la actividad y, como consecuencia, también da que tus resultados a nivel económico, a nivel de resultados de ganancias para, para ti, se vean reflejados en, desde, desde 30 mil pesos en una sola operación. Ahora, los bienes raíces se van en venta y en renta. Piensen esto un poco, eh, las personas que nos escuchan y que nos ven. Tú comercializas una propiedad con un valor de 3 millones de pesos al 5% que es, es más o menos el promedio del mercado, estamos hablando que en un solo trato ya generaste 150 mil pesos. Karim, tú muchas veces en este programa has hecho análisis de cuántas personas ganan 150 mil pesos mensuales y la realidad es que el porcentaje es muy bajo. O son grandes directores de multinacionales. Pueden ser personas que, que se ganó la lotería, tal vez, ¿no? O no, el nivel de estrés que tiene eh, esta gente. Exacto. Porque la gente que gana 150 mil pesos... Trabaja muy duro, no es dueña de su tiempo, eh, muy pocas veces es su propio jefe. Y si eres tu propio emprendedor y ganas este dinero, felicidades, porque encajas con lo que yo llamo la gente que sabe fabricar el dinero por sí sola. ¿Okay? Ahora, no todos lo pueden hacer, quizás, y hay que respetar esto, pero yo creo que todos pueden entrar en el sector inmobiliario. Es probablemente el sector más incluyente que existe. Ahora, quiero que expliquemos a la gente cómo pueden participar a nuestra próxima masterclass, que estén con nosotros en las diferentes ciudades donde vamos a estar y que entiendan que esto podría ser quizás para ellos la eh, inversión con el mayor retorno de inversión que ellos podían imaginar. Imagínate que estés invirtiendo debajo de 5 mil pesos para capacitarte y que esto fabrique un millón de pesos de ingresos al año o más durante los próximos años. Esto es es un retorno de inversión atractivo. No, es sumamente atractivo, es más de, de, del 100% de retorno. Y si usted que me está escuchando, viendo, quiere participar en esta sesión, es muy sencillo. Vamos a estar el próximo 20 de septiembre en la Ciudad de México, el próximo 12 de octubre en la Ciudad de Monterrey y el próximo 19 de octubre en la Ciudad de Guadalajara. Es muy sencillo lo que, lo, que tiene, lo que tienes que hacer. Puedes escanear si nos estás viendo el código QR que está debajo en eh, la parte inferior de tu pantalla o enviarnos un mensaje de WhatsApp al número 56 33 12 13 14. 56 33 12 13 14. Con este mensaje, con esta, con esta aplicación del QR, vas a obtener una beca, una beca del 50%. A las 10 primeras personas que se contacten con nosotros, el equipo de profesionales de la Masterclass te va a contactar y te va a explicar a detalle todos estos módulos que he mencionado. Son 10 becas al 50%, pero además, Karim, quiero dar un regalo a todo tu auditorio. Las personas que estén con nosotros en la Masterclass del día 20 de septiembre en Ciudad de México, 12 de octubre en Monterrey o 19 de octubre en Guadalajara, van a obtener inventario. Inventario 100% vendible, inventario 100% verificado y supervisado directamente por, por Karim David, el cual te va a permitir tener el 50% de la chamba, porque ya tienes un inventario eh, ya colocado, el cual tú vas a poder comercializar con tus clientes, porque además en la masterclass vas a poder aprender cómo entrar con, esta, con estas diferentes listas, tu lista cálida o bien eh, con, con tu lista fría pero te va a permitir generar los recursos económicos que necesitas. Así que, Karim, 50% de beca para las 10 primeras personas y a los participantes a esta sesión inventario. ¿Qué te parece? A mí me parece que cuando tienes todo al final del día, si sumas el conocimiento, si sumas las herramientas, si sumas las estrategias comprobadas que usamos nosotros para acompañar a todos nuestros asesores a generar ventas, obviamente tienes todo para poder tener éxito. Ahora, ¿qué te hace falta? Muchas veces te hace falta compromiso, definir lo que quieres para ti mismo. Aprovecha este momento del fin de semana para reflexionar sobre tu proyecto de vida. Y sabes, al final las cosas son bastante sencillas. Si te sientes estancado, si sientes que no estás generando el ingreso que tú quisieras, si sientes que no tienes el dinero que, eh, o el tiempo que tú quisieras, si sientes que no haces algo que te, satisfez, te satisface realmente, esta es la oportunidad para ti de aprender algo totalmente nuevo. Ahora, mira a tu alrededor y te darás cuenta que lo que sucede en tu ciudad es un cambio inmobiliario constante, porque es lo que pasa en todos los días del año. El sector inmobiliario es donde la vida sucede fundamentalmente. Y si te gusta la gente y si te gusta estar en contacto, solo te hace falta ahora aprender a comercializar los bienes raíces. Para ello, tienes que contactarnos, mandarnos un WhatsApp. Al 56 33 12 13 14. O por supuesto eh, te, puedes, eh, es, te puedes escanear directamente el código QR. Ahora, Carlos, hablemos un poco de los perfiles de las personas que participan de la Masterclass y, por supuesto, del éxito que están teniendo. Claro, perfiles. Es un perfil multidisciplinario, es decir. Eh, prácticamente cualquier persona puede, puede hacer bienes raíces. Las necesidades son las que eh, se enfocan en dos principales aspectos. El primero, el tema del dinero. Es decir, no me está alcanzando lo que estoy generando actualmente, necesito ganar más. Es un vehículo. Capacitarse en una actividad que te va a dar resultados en el corto plazo es una excelente opción. Entonces, si tú, si no te está alcanzando el dinero, aquí está, uh, eh, aprieta el, el, el botón rojo porque esta es la, la verdadera opción para que tú estés generando más recursos. Y la otra, si no tienes tiempo, oye, me, me llegan muchos casos, Karim, que son muy comunes de, oye, Juan Carlos, yo gano muy bien, tengo un muy buen empleo, pero lo que no tengo es tiempo. Me he perdido eventos importantes de mis hijos, de mi familia, viajo demasiado, estoy muy lejos de casa. Necesito tener los mismos ingresos, pero generar más tiempo. Esta es una de las opciones que tú tienes para poder generar recursos y tener tiempo. Y esto nosotros lo denominamos libertad financiera. Ser tu propio jefe desde uno de los vehículos de mayor rentabilidad, como lo es bienes raíces. Y es importante también que tú sepas que no tienes ningún pretexto para no capacitarte. Porque esta sesión... Es presencial en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Pero si tú estás en Tijuana, si estás en Chiapas, si estás en Guerrero, no puedes trasladarse, trasladarte a alguna de estas ciudades, te tengo una excelente noticia. Lo puedes hacer vía streaming, completamente en vivo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina o del lugar que desees. No puedes en estas fechas, te tengo una buena noticia. Esta masterclass está completamente en línea para que tú la puedas revisar en el momento que tú quieras. Karim, no hay pretextos para que la gente se capacite en bienes raíces. No existen los pretextos. De hecho, estamos en la economía del conocimiento, en la economía de los servicios. Probablemente la mejor oportunidad que exista hoy en día para poder estar en control de tu destino. Lo único que necesitas es tomar el, 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 el primer paso. Es lo más difícil siempre. Haz el primer paso. Ponte en la posición de poder estar literalmente eh, cambiando tu trayectoria, cambiando por supuesto tu destino económico. Para ello invierte en tu conocimiento. Esto lo puedes hacer por supuesto gracias a eh, la Masterclass Inmobiliaria. Te esperamos nosotros en las fechas que nos ha compartido en la Ciudad de México el 20, en la Ciudad eh, de Monterrey, de hecho el 19 de octubre, y en la, perdón, el 19 de octubre en Monterrey y en la Ciudad de Guadalajara. Eh, después, ¿ok? Nos va a confirmar las fechas, de hecho, enseguida, eh, Juan Carlos. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Ayúdame con las fechas, por favor. Claro. 20 de septiembre, Ciudad de México, 12 de octubre, Monterrey y 19 de octubre, Guadalajara. Excelente, con esto nos separamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos al corte y regresamos. Continuamos nuestro programa de inversiones inmobiliarias. No hay mejor manera de hacerlo que de hacerlo con, por supuesto, eh, con Raúl Alberti eh, de 195 Real Estate. Y Raúl, este. Estas vacaciones o, o este mes de, de septiembre para mí siempre es un mes un poco particular porque regresas muchas veces de semanas de vacaciones y, y aquí te topas con varias realidades. Primero, hay gente que no se va de vacaciones, no puede y hay que respetar esto por razones económicas, pero les vamos a ayudar a encontrar el camino porque sí se puede, ¿ok? Y hay maneras de poder cambiar tu destino, tu trayectoria. Segundo, hay personas que van de vacaciones, pero que se la pasan. Completamente frustrados porque no pueden vivir la vida que quisieran vivir y regresan a la vida real, quizás más frustrados que otros. Y al contrario, hay personas que llegan a poder disfrutar de lo que más vale en nuestra vida, que es el tiempo, y se pueden, eh, pueden extender sus vacaciones y poder vivir experiencias en diferentes lugares del mundo. Para la mayoría de estas personas, que están en esta situación, si no han robado el dinero, si no viene de fraude, si no viene de, de, de cosas ilegítimas, viene del hecho de que ellos han podido entender cómo construir el dinero, que es la consecuencia de un orden y un control de su vida, muchas veces esta capacidad a definir un plan de vida y alcanzar sus metas. Esto va a ser la temática de nuestra... Eh, plática de esos dos bloques que vamos a pasar contigo. Como siempre, es un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Karina. Buenas noches. Estoy contenta de estar aquí contigo y con toda la comunidad de lunes, que son todas aquellas personas que quieren seguir creciendo, que quieren dar el 100% cada día, que quieren dar un 1% más y transformarse, transformarse en su mejor versión de ellos mismos. Mira. Tú lo dijiste, esta es la realidad de las vacaciones. Pero regresamos y yo cuando regreso en septiembre siempre digo estamos en el último trimestre del año. Y muchas personas me dicen, oye, ¿estás loco? Porque está septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses. No, realmente se lo pensamos la gente en diciembre ya desconecta. Entonces realmente tenemos los últimos tres meses y algunos días extra para poder alcanzar nuestras metas. Pero justamente también, como dices tú, es por qué la gente no alcanza sus metas, porque muchas veces pasa que no alcanzamos las metas. Yo diría que son miles de las razones o muchos de los pretextos que me cuentan todos los asesores inmobiliarios todos los días. Pero si quisiéramos dejar de una parte la gente que no acciona, o sea, hablamos de gente realmente que es activa, que lo intenta, que le mete eh, actitud, que le mete entusiasmo, que tiene compromiso y no alcanza las metas, yo puedo decir una cosa, las metas no las estás alcanzando por tus pensamientos. Entonces, hoy quiero unir esta parte. Digo, muchos me conocen que es un poco la parte más del ser humano conectada con la parte de las ventas, o sea, la parte racional con la parte emocional. Y, y justamente en estos días hablaba con algunas personas y me dijeron algo que es un dicho mexicano, lo que te choca, te checa. Que normalmente lo que te molesta de otra persona es que porque tienes que trabajar algo adentro. Y yo te digo lo mismo en la venta. O sea, no podemos pretender o exigir de tener buenos clientes si nosotros tenemos algo adentro que no hemos trabajado. No puedo pretender de tener clientes buena onda, eh, que quieren comprar y todo, si yo en la vida no me porto tan bien. Entonces, yo le diría que todo esto empieza de un punto fundamental, que lo pueden anotar realmente y se no pueden en este momento anotar porque andan en el coche, están escuchando el programa, entonces que escriban a mi eh, Instagram Raúl Alberti Oficial para que le envíe este, eh, está cuatro pasos que son importantes hacer. Primero el pensamiento. ¿Qué tipos de pensamiento tengo al día de hoy? Y esta es la primera pregunta para ti y no tiene que contestar a mí, a Karim o a alguien más. Es una pregunta que tienes que hacerte a ti y contestar al 100% en modo honesto. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Porque si mis pensamientos son negativos, ¿qué va a pasar? Que me vuelvo como un imán. Esto de lo que pegas a Refri, pero un imán de pensamientos, de, de, de pensamientos negativos, de cosas negativas. Entonces pienso negativo, atraigo cosas negativas. Y si, si mis pensamientos son negativos, entonces yo te diría, ¿qué tengo que trabajar yo internamente? Porque allá afuera es reflejo de lo que tengo aquí adentro. Entonces, si adentro tengo cosas malas, el reflejo de lo que va a pasar allá afuera es lo mismo. Y aquí te doy un pequeño ejercicio. Y lo habíamos ya practicado en otro programa con Karim y a esta comunidad. Cada mañana, cuando te despiertas, la primera cosa que tienes que hacer no es... Checar tu teléfono es agarrar una libreta y escribir cinco pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque tenemos 70.000 pensamientos diarios. Y cada día se repiten el 90% de los pensamientos del día antes. Si en el día antes tengo totalmente un número grande de pensamiento negativo, se van a replicar hoy, mañana y pasado mañana. Si pero yo me comprometo cada día a escribir cinco nuevos pensamientos positivos, significa que al terminar de un mes, mis pensamientos, una gran mayoría, será positivo. Entonces, si estoy trabajando esto, significa que allá afuera empezaré a atraer y a volverme un imán de cosas positivas. Entonces, se lo ven, es muy fácil. Lo primero es qué tipo de pensamientos tengo. Entonces, de los tipos de pensamiento pasamos a qué. qué? En mi cabeza voy a tener o a tomar decisiones porque mi pensamiento me empujan a tomar decisiones. Y estas decisiones me empujarán al punto número tres, que es acción. Entonces, pienso en un modo, ¿qué hago? ¿Decido algo en específico o no decido algo? Porque también nuestro nosotros somos arquitectos de nuestro destino tomando o no tomando decisiones. Entonces esto me implica a hacer algunas acciones en el universo físico y después de las acciones tendré resultados. Y qué pasa que muchos de ustedes dicen llegué al final del mes quería vender cuatro y vendí uno, quería cerrar cinco rentas y cerré cero. Entonces esto es resultado. Pero si, si tú haces al revés estos puntos entonces, ok, tuve un más resultado. Eh, entonces, accioné, sí accioné, hice muchas acciones, ¿ok? Entonces, para hacer estas acciones que eran buenas, tomé algunas decisiones, entonces las decisiones eran buenas, pero ¿qué está a la base? Los pensamientos, otra vez. Entonces, te regresa a qué tipos de pensamientos tú tienes. No sé, tú qué opinas, Karim, de, de lo que acabo de decir. Me gusta mucho, Raúl, y, y confío mucho y estoy de acuerdo contigo que en realidad estás en control de tus pensamientos. El evento que se va a presentar no lo vas a poder controlar, pero la reacción, tu respuesta a este, a este evento sí la vas a poder controlar. Y de la misma manera, lo que sugieres, lo que recomiendas de apuntar estos pensamientos positivos cinco veces, es parte de esta rutina de programación del éxito, donde dices, ¿sabes qué? Voy a reprogramar mis pensamientos, voy a salir de este bucle negativo en el cual estoy. Y podemos entender fácilmente eh, o reconocer que entramos en bucles. Por ejemplo, el bucle del chisme. Estás empezando, te interesa el chisme de la gente y vamos, estás y estás y estás y estás hablando de esto en lugar de concentrarte sobre cosas que realmente aportan valor para tu vida y para los demás. Lo mismo con los pensamientos. Puedes entrar en un sentimiento de estar eh, víctima, de no estar teniendo el éxito, de no merecer, de no poder cuando realmente no estás nutriendo tu mente de pensamientos positivos. Es correcto. Entonces, invitamos a nuestra comunidad de No Pensar que toda cita racional, todo puede empezar de un pensamiento. Y de hecho, como dice Karim, o sea, al final podemos tener dos resultados y estos dos resultados dependen definitivamente del inicio. ¿Qué tipo de pensamiento tuviste? Yo lo sé que a veces empezamos el día bien, porque siempre compartimos aquí con Karim. Cosas prácticas, porque la teoría la dejamos a lo demás, nosotros le damos consejos prácticos que pueden poner en práctica cada día. Si yo hoy entonces empiezo a escribir cinco cosas positivas y empiezo bien, y a la mitad del día pasa algo por el cual otra vez cambia un poco mi actitud, cambia un poco mi, mi entusiasmo o me empiezo a encerrar en mí porque dice, oye, este cliente me dejó plantada una cita, por ejemplo, ¿qué hago otra vez? necesito regresar a algo positivo. Entonces lo que vamos a hacer es eh, sentarnos en un lugar con un poco de tranquilidad. Yo a veces me ha pasado, me encierro en el baño, me pongo mis audífonos, eh, empiezo a poner eh, una música que me gusta, una música tranquila y empiezo otra vez a... Eh, leer estos pensamientos positivos que escribí en la mañana o me pongo cinco minutitos de decretos positivos. Los invito a mi canal de Spotify, donde está eh, Yo Soy, son decretos positivos. Y en cinco minutos, otra vez, que hice? Un reset, una, uh, borro todo lo negativo, otra vez me pongo cosas positivas en la cabeza y puedo salir allá afuera otra vez con mis clientes, en mis llamadas, en todo lo que tengo que hacer para poder alcanzar mi meta. Entonces piensen que normalmente el día 1 del mes es un reset, porque has vendido mucho en agosto, pero en septiembre otra vez te empieza desde cero. Es como una carrera que empieza cada uno del mes. Pero desde el 1, en este ejemplo, como septiembre de 30 días, del 1 al 30, hay de, cada día es un reset. Porque cada mañana te puedes resetear y decidir cómo empiezas tu día. De hecho, tú puedes decir, puede empezar mi día mal, más o menos, o mi día va a ser increíble. Tú lo decides, otra vez regresamos con qué. Punto número uno, tus pensamientos. Y si en el día algo va mal, que puede pasar, es normal, ¿qué vamos a hacer? Otra vez reset. Me conecto, mis decretos positivos, leo lo que escribí en la mañana, hago algo para regresar a tener una actitud para alcanzar mis metas. Raúl, vamos a continuar justamente platicando de este eh, asunto y de esta posibilidad de poder tomar el control de tus pensamientos y de tus metas eh, en la segunda parte de nuestro programa. Regresamos. Continuamos aquí en este lunes de programa de inversiones inmobiliarias donde hackeamos su vida, donde les acompañamos a encontrar las soluciones para tomar el control de su éxito. Para nosotros es importante porque sabemos que muchas veces el cambio externo, el cambio que la gente vive, que la gente ve más bien, viene en realidad de este cambio interno de hecho de, este, de esta habilidad a poder haber encontrado la combinación de la caja fuerte de tu motor de tu vehículo y esto lo platicamos con eh, Raúl Alberti, el CEO de 195 Real Estate. Platicamos de las metas, cómo cumplirlas y tocamos el tema de los pensamientos limitantes en eh, el bloque anterior, Raúl. Eh, antes de que sigamos, eh, para todos los que buscan información sobre esta temática, que están interesados en, en, en intercambiar directamente con Raúl, por ejemplo, sobre este asunto, les voy a invitar a que lo puedan seguir en sus redes sociales. Lo pueden ver o lo pueden encontrar en Instagram como Raúl Alberti Oficial. Ahí. Eh, comparte mucho contenido que te ayuda a ti a crecer como persona. Y creo, Raúl, que el mensaje eh, o uno de los mensajes que quieres compartir aquí es: empieza a desarrollar contigo mismo esta capacidad de estar en una eh, rutina de mejora continua. No busques un, un cambio dramático, drástico, repentino, sino invierte en construir este cambio paulatino que te permite a ti de ser mejor cada día. Y esto obviamente va a producir mejores resultados en el futuro. ¿Qué opinas? Eh, es correcto, estoy de acuerdo contigo. Además hay un libro muy interesante que se llama El efecto compuesto. De hecho dice esto, que si nosotros cada día intentamos mejorar algo más... Al final de tres meses, cuatro meses, cinco meses, veremos un crecimiento exponencial en nosotros pero no es que hoy hago algo y mañana veo rapidísimo resultado es todo el esfuerzo y todas las cosas que hago día tras día me van a dar un resultado grande y justamente lo que queremos compartir Karima es este ciclo del éxito que hemos hablado en el eh, antes del corte para quien no estaba los invito como dice Karima a escribirme en mis redes Raúl Alberti oficial y le voy a compartir este gráfico que es como una eh, vamos a decir un, um, un círculo donde tenemos cuatro puntos en este círculo el primer punto es el pensamiento si entonces tenemos pensamientos positivos tendremos mejores que mejores decisiones y entonces el punto número dos son las decisiones y el número dos de las decisiones nos llevará al punto número tres que son las acciones entonces mejores pensamientos mejores decisiones mejores acciones y de consecuencia tendremos mejores resultados pero si regresamos y una de estas cosas no funciona podemos dar un reset y regresar a los pensamientos es un círculo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta que aprendan que la verdad esta vida es fácil, siempre y cuando puedo dominar mis pensamientos. Como dijimos en el bloque anterior, pueden llegar cosas durante el día, pueden ser creencias limitantes, pueden ser eh, patrones, experiencia negativa del pasado, lo que sea, otra vez reset. Doy un reset, me pongo pensamientos positivos, e empiezo otra vez con esto círculo del éxito. Ahora, esto es la base. Esto nos lleva a lo que hemos platicado miles de veces, yo y Karim, también aquí en el programa a inicio año, a mitad del año y hace creo también un par de meses las metas. Ahora, entonces, si tengo mis pensamientos, si tengo mis decisiones, si tengo mis acciones y sé cómo voy a tener los resultados, puedo decidir cuáles van a ser mis metas. Y hoy yo los invito a reescribir sus metas desde aquí a final de año en este último cuadrimestre que es un trimestre. Meta SMART, específica, medible, alcanzable, real. Pero no me quiero eh, fijar en las metas porque sé que lo han visto, lo han escuchado, lo han experimentado y si no otra vez se van a mis redes y le voy a compartir eh, lo que habíamos compartido yo Karim sobre las metas SMART. Pero vamos a después, Ok, Tengo buenos pensamientos, tengo mi metas Marta, necesito hacer un plan de acción. Porque ahí el punto con la acción llegan los resultados. Entonces, ¿cuáles son las acciones que voy a hacer para alcanzar mis metas? Quiero hacer un ejemplo básico. Se decidí que en el mes de septiembre voy a cerrar cuatro ventas. Ok. ¿Cuáles son las acciones que me llevan a hacer estas cuatro ventas? Ay, para hacer cuatro ventas necesito 20 clientes calientes. Cool. Y para tener 20 clientes calientes, ¿cuántos clientes en general tienes que tener? No sé, 50 clientes. Perfecto. La primera pregunta es, ¿tengo 50 clientes? Porque si tengo 50 clientes, está bien. Si no tengo 50 clientes, entonces, ¿qué acciones tengo que hacer? para lograr a tener estos 50 clientes. Y entonces ahí tengo, eh, no sé, hago redes sociales, hago un poco de pauta, voy en la calle a buscar prospectos, etc, etc, etc. Entonces todo esto lo anoto, es mi plan de acción, mi plan de batalla, todo lo que tengo que hacer para alcanzar mis metas. Y después verán las llamadas, cuántas llamadas, cuántos correos, cuántos mensajes de WhatsApp y todo esto me lleva a... O Zoom, como hacemos yo, Karim, para vender a distancia. Y hemos hablado también de esto en algunos uh, eh, episodios antes, en algunas transmisiones antes. O voy a las visitas, saco mis visitas para generar los cierres. Entonces, el plan de batalla es fundamental. Pero aquí, si queremos resumir todo lo que hemos dicho el día de hoy, es una palabra, hábito. Tengo que cambiar mi hábito. Y, y cambiar mi hábito me lleva a tener... Nuevos pensamientos positivos, nuevas decisiones, nuevas acciones y nuevos resultados. Si lo vemos en modo racional, sin meterle emoción, es fácil. O sea, es un proceso que tenemos que repetir día tras día para alcanzar nuestras metas y no llegar al final del mes frustrados, enojados, sin ir de vacaciones, sin dinero. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado nuestras metas. Raúl, quiero regresar a un punto importante que mencionaste y vamos a... A, a construir un poco sobre lo que, lo que practicaste. Y particularmente quiero regresar a dos conceptos, el de definir metas y el de eh, las metas smarts. ¿okay? Primero el concepto de definir metas. Han escuchado, Raúl, referir al hecho de que puedes definir nuevas metas constantemente. Y hay muchas personas que están aterrorizadas por esto, Raúl. Dicen, no, el momento de definir las metas es al inicio del año. Por ejemplo, al inicio de un periodo y no cambian más hasta que las haya alcanzado. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, si no las alcanzas por razones ajenas a tu voluntad o simplemente porque tú como persona cambiaste, te quedas con la frustración de haber listado metas y de no haber alcanzado ninguna. Y esto crea, a su vez, un efecto de pensamiento limitante, de pensamiento negativo, porque dices, no, yo no sirve que ponga metas porque nunca... Las estoy alcanzando. ¿Qué opinas, Raúl? Estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, lo que hemos dicho, esto eh, de las metas de la vida, eu reset cada día. ¿Quién dice que no puedo resetar mis metas? Es, es como si tú le estás diciendo al universo, a Dios, a Buda, a quién crees tú. Eh, oye. Tenía meta 10 en el año. Ya estoy a las 8, no voy a hacer nada más y voy a hacer 10 y nada más. ¿Cómo es el tú le estás diciendo al universo? Quiero alcanzar 10, no quiero alcanzar más. Entonces llegas a 10 y se acaba el juego. No, tú puedes replantear metas. Y también en la parte menos positiva, oye, me puse 10 y estoy en 0. Puedo cambiar cosas, claro, pero regresamos al ciclo del éxito. Entonces, ¿qué pensamientos mejores puedo tener para tener nuevas decisiones? para poner un plan de acción diferente para volver a alcanzar a lo mejor una meta más baja, pero que aumenta mi confianza, aumenta mi seguridad y e aumenta mi entusiasmo. Entonces, yo soy de la idea que nada es para siempre. Fallaste un mes. Escribe nuevas metas eh, o superaste tus metas. Escribe nuevas metas más grandes para llegar al final de año y cumplir con el plan que te había puesto. Siempre estamos en tiempo. Recuerda que tenemos un reset. Como tu teléfono lo puedes resetar, como tu computadora la puedes resetar, como cada día pones a cargar tu teléfono, lo mismo con nosotros. Cada día un reset y cada día puede darte una carga, una pila de motivación y de entusiasmo nueva. Tal cual, Raúl, para mí las metas sirven para crear la energía. La energía es lo que te estira, te permite ir hacia el destino que estás esperando. Si no la alcanzas, no pasa nada. Primero es esta, este hábito a fijarte metas, a querer más, a ser mejor, a, a mejorar. Y esto te va a ayudar. La segunda cosa, como dices, es resetear a cada periodo sus metas. ¿okay? Regresas de vacaciones sus metas. Regresas de un periodo complicado, sus metas. Aprende y acepta que las metas cambian para estar cómodo en tu cabeza y darte este impulso. Y tercero, como bien decías, metas smart. ¿OK? Aunque todos tengamos la ambición de estirarnos hacia la luna, acuérdate que es un proceso de mejora progresiva. Y lo que tú ves en el éxito de las personas es la repetición de miles, sino millones. De acciones que han hecho en el pasado. El concepto de varita mágica que todos esperemos no existe, pero sí, como cualquier eh, acción que repites cientos de veces, vas a llegar a poder perfeccionarla y convertirte en un experto. El experto, nada más, es alguien que ha, que ha aceptado que muchas veces hacía la misma tarea sin que nadie lo viera. Y el día que la gente lo ve, el día que, ves, que veas a Raúl Alberti en, en una conferencia o que estés con él en un, en un webinar, dirás, oye, ¿cómo puede vender así? Porque es el resultado de muchos años de trabajo. Y estas bases que ha creado hoy le permiten tener este éxito. Así que muy importante, por supuesto, Raúl. Como siempre, un gustazo tenerte aquí en el programa. Vamos a compartir tus redes sociales. De nuevo, Raúl Alberti Oficial, nos vemos pronto aquí mismo en el estudio. Y escucharemos, por supuesto, de tu actividad y tu actualidad. Vamos al corte equipo, regresamos. Continuamos y terminamos fuerte. Me gusta el lunes porque es el momento en el cual arrancamos la semana, les damos estrategias, energía, obviamente para hackear su vida, pero también les damos consejos de inversión. Para ello siempre buscamos productos asequibles, productos que permitan a la mayoría de poder arrancar. En esta escalera de la inversión inmobiliaria. Para platicar con nosotros en esta sección, nos acompaña eh, Malé Aveiga. Vamos a platicar de una joya de inversión en el sureste mexicano. Malé, es un gusto, como siempre, tenerte con nosotros en el programa. Igualmente, Karim, muchísimo gusto estar aquí contigo y con tu audiencia nuevamente. Y platiquemos un poquito. Estamos en un periodo, obviamente, de cambio político. La semana pasada vimos eh, el, el último informe eh, del presidente eh, Andrés Manuel Obrador. Sabemos que hay cambios de gobiernos, muchas veces estatales. Ante este cambio, justamente, ¿cómo tú percibes la evolución del clima de las inversiones y, particularmente, en Yucatán, en el sureste, que ha sido eh, un estado de mucho crecimiento inmobiliario? Qué buena pregunta, Karim, porque te comento que es una duda bastante compartida, esta incertidumbre que siempre se da más allá de nuestra preferencia política, pues como clientes podemos traer esta incertidumbre, ¿no? Lo que te puedo comentar desde una perspectiva muy neutral es que pues está clarísimo que el clima de estabilidad en Yucatán se mantiene y cuando hablamos de estabilidad es un ambiente de inversiones al alza. ¿Por qué? Vamos al punto más conocido en el estado, que es el tema de la seguridad. El secretario de seguridad fue ratificado, aunque era de, es de otro partido, fue ratificado porque por los resultados innegablemente positivos que se tienen en materia de seguridad en el estado y pues es que el clima de inversión sigue creciendo con más de 300 proyectos de talla mundial que han llegado a Yucatán para quedarse. Y estamos hablando de empresas globalmente conocidas que pues posicionan a Yucatán, sobre todo por el tema del nearshoring, como el primer estado en generación de empleos dentro de la industria manufacturera de toda la República. Entonces, innegablemente, este ambiente de inversiones, este ambiente de crecimiento económico, otorga pues trabajo, calidad de vida a los habitantes y esto pues sigue su tendencia al alza. Ya son siete años. Consecutivos de bienestar en el Estado. Yo creo que hablé hace poco con un economista eh, que me decía que no importa literalmente el cambio político, lo que pasa es que hoy la globalización y eh, las grandes tendencias están. Entonces, a veces tienes momentos de incertidumbre, pero en realidad no hay. Eh, ...una posibilidad de frenar el crecimiento... ...y lo vimos hasta en la inversión en la bolsa... ...no sé si te acuerdas hace dos o tres semanas... ...durante las vacaciones hubo una caída eh, repentina de Wall Street... ...y la gente decía ah, esto es una señal de que eh, el, el, la bolsa y, la, y el país está en crisis... ...y al día siguiente o, o, o el día después la, la bolsa firmaba su mejor día de resultados de los últimos 12 meses. Así que hay que, ser, hay que tener una visión a largo plazo y mirar, en mi opinión, los atributos del estado de Yucatán y cualquier eh, estado en el cual quisieras en realidad invertir y preguntarte si estas características, atributos, van a estar presentes a mediano largo plazo para cambiar el turismo, para cambiar la cultura, para cambiar la inversión eh, que se ha hecho extranjera eh, a horizontes de 10, 15 años, pues obviamente va a ser muy complicado. Cambia la cultura yucateca, te lo digo, no va a cambiar. Cambia la gastronomía, no va a cambiar. Y las playas, uff, no se van a ir. Así sí. que mucha confianza sí, sí. podemos tener, por supuesto, en el Estado. Ahora, de acuerdo a tu criterio, ¿cuál es el tipo de inversión que justamente representa la mayor oportunidad en este contexto? Sí, Karim, definitivamente, pues los terrenos de inversión. ¿Por qué? Porque es el precio de lista cero cuando la tierra está ya en propiedad privada. O sea, propiedad privada 100% escriturable. Y esto es importantísimo porque para el inversionista que no tenga urgencia de construir, puede disfrutar de una plusvalía exponencial cuando la mancha urbana llega al lugar, a esta ubicación estratégica producto del desarrollo innegable que está viviendo todo el Estado. Pero es muy importante, Karim, que sea escriturable y que la ubicación sea estratégica. Ahora, para, para nuestro público justamente que siempre tiene esas preguntas de cómo, cuándo y con qué eh, presupuesto invertir, ¿qué podemos recomendar? Sí, Karim, tenemos como propuesta eh, nuestro santuario holístico Balance, que es un desarrollo que está ubicado a 10 minutos de la reserva que estamos viendo en pantalla, maravillosa con muchos puntos turísticos, y pues a 20 minutos de su club de playa, que es el diferenciador más importante que trae el desarrollo, el único en la zona que tiene acceso también a un club de playa. Y nuestro público, contestando tu pregunta puede invertir desde 100 mil pesos financiados, 20% de enganche, estamos hablando de un enganche de 20 mil pesos y saldo en mensualidades de 1.700 pesos. Este desarrollo se entrega en diciembre del 2027 y pues haciendo inversiones inteligentes como esta es importantísimo destacar que congelas el poder adquisitivo de tu dinero y creces tu patrimonio por la plusvalía que la vamos a demostrar en el próximo webinar con datos duros, Karim. A ver, invitemos entonces al webinar. Yo quiero participar ahora. ¿Cuál es la manera de poder estar juntos en este proyecto? Claro, con muchísimo gusto, Karim. Tenemos webinar el día de mañana a las 7 de la noche, que es un horario que le queda cómodo a la mayor parte de nuestro público, y una promoción especial. Para los primeros nueve clientes que confirmen su asistencia al webinar de mañana a las 7, tendrán acceso a nuestra promoción máxima del 25% de descuento sobre el valor del lote y un financiamiento súper extendido que pasa de los 36 meses a los 48 meses sin intereses desde mil pesos mensuales. Aquí también quiero destacar que esta oportunidad de los terrenos de inversión Karim, es una oportunidad que en las mejores ubicaciones pues debemos aprovechar porque es por tiempo limitado. El estado de Yucatán ya no está otorgando este año permisos para nuevos desarrollos de inversión. Ahora, pues te piden eh, como desarrollador que entregues los desarrollos con otras características que a veces hasta triplican el valor de la tierra. Entonces, para el inversionista que no le urge construir y que puede hacer inversiones estratégicas pensando en primer lugar en su patrimonio, en que disfrute esta plusvalía exponencial. La oportunidad hay que tomarla ahora, porque pues no la vamos a ver por mucho tiempo. Vamos a invitar a todos los que nos ven justamente a estar con nosotros, pueden escanear el código QR que tiene en la pantalla o ...pueden por supuesto mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14... ...para estar mañana en el webinar de inversión a las 7 de la noche... ...beneficiar de este descuento 25%... ...y por supuesto entender cómo invertir de manera inteligente en Yucatán... ...escanen el código QR o pueden contactarnos al 56 33 12 13 14... ...mencionaste un elemento muy importante... ...el cambio de regulación en el estado de Yucatán... ...muchas veces el, el regulador espera frenar... Eh, o eh, regular o equilibrar condiciones de mercado. Pero en este caso, particularmente, lo que va a hacer es encarecer en realidad el, el acceso a la tierra, encarecer el acceso a la vivienda para la mayoría de los mexicanos. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad de poder invertir en un lugar seguro, tierra privada, con un desarrollador, por supuesto, reconocido, amenidades lo que asegura que la tierra que vas a comprar será una tierra constructible en la cual vas a poder estar desarrollando en el futuro, por supuesto, en un lugar de muy buena... E plusvalía y grandes oportunidades. Mañana con Male te presentaremos esto. Contáctanos al 56 33 12 13 14. Male, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos Así en cariño. otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karen Gullemi y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a e, activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides: suscríbete al canal y activa la campanita.